Gracias, alcalde. Yo creo que es una de las propuestas que vamos a hacer en 2 meses, eliminación de la campana. Yo les advertí, no me hicieron caso. A ver, a mí me parece que esta es una ordenanza re importante, una reforma de ordenanza re importante, topa aspectos que son cotidianos de la gente que hay que mejorar efectivamente. Felicitar a la comisión, a su presidenta, qué bueno que Anabel apoye esto, aunque no sea de ese partido, a mí no me pasa igual, pero bueno, ojalá ya las cosas se vayan superando, porque son cosas importantes, ¿no? Son buenas. Entonces yo le decía a Anabel, qué bueno que tengas esa actitud, porque es en bien de la ciudad. Hay dos cosas relevantes que quiero aportar, es en calidad de aporte, ¿no es cierto? De ahí hay otros temas que voy a hacer llegar por escrito, pero uno de los que más me preocupa es, si bien es cierto, esta es una ordenanza de agilización de trámites, pero el solo hecho de entregar la LOAE ya genera derecho. Entonces, como dice Jorge, entras al… esto es automático, ¿no es cierto? Llenas la información, basta con que tenga compatibilidad del uso del suelo y tienes la LOAE. Y esto genera derecho. Entonces, yo le quedo viendo al compañero Garnica, porque yo sí requiero aquí el criterio. Tenemos un serio problema con el tema de las discotecas, por ejemplo. Discotecas, este otro tipo de actividades, que solo con el permiso de la LOAE ya está. Ahora hemos tenido serios problemas, nos ha tocado trabajar con el PUOS para revisar ese uso de suelo, etcétera. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque, según mi criterio, y esto sí llamo a la reflexión, no es suficiente solamente la compatibilidad del suelo, el uso del suelo, no. Porque luego cuando ya observas esas propiedades que son usadas para estas actividades, por ejemplo, no cumplen la elemental norma técnica y tenemos problemas serios. Entonces tienes con propiedades que no tienen parqueaderos, que usan las aceras, que efectivamente no hay el plan de los bomberos, el permiso ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí sí me llama un poco a la reflexión, porque por un lado yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos que agilizar el trámite, tiene que ser rápido. Sin embargo, nos topamos con este tipo de problemáticas, ¿qué vamos a hacer? Entonces, es un tema que me parece a mí que es de fondo. Ahora mismo el concejal Garnica, en su calidad de presidente de la comisión, me decía… hay ya un derecho adquirido, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, reflexionábamos que no es suficiente el derecho adquirido. Necesariamente debe haber un informe técnico para que esa propiedad diga por esta AB actividad que cumple con la norma técnica, si no luego vamos a tener problemas. El informe social, que no está remitido por la Secretaría de Coordinación Territorial, pero sí por los vecinos, nos dice otra cosa. Problemas de inseguridad, ventas ambulantes, excesivo ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí me preocupa, es un tema, así de fondo. El segundo tema que me preocupa es de que no hay nada relativo a la economía solidaria. Aquí yo he visto durante estos 2 años y un poco del pasado también, que no se entiende, definitivamente no se entiende bien qué es la economía solidaria, se confunde. Tenemos la economía popular y solidaria, no dice O, es I. La economía solidaria es todo lo relativo a la asociatividad, es lo relativo a las cooperativas, pero no se menciona nada. Entonces, ¿qué hacemos con ello? No es el comercio autónomo, no es el comerciante individual, es otra cosa. Entonces, como no se conoce, se confunde, no se entiende y por lo tanto no se fomenta. Yo ahí quiero hacer una propuesta, se podría dar un tratamiento de exenciones en tasas para poder ayudar para que esto surja más rápidamente. Tomen en cuenta que es uno de los aspectos que más dinamiza la economía. Entonces, vámonos pensando en ese sentido. Esas eran las dos, así como las más importantes que me preocupaban. Luego, yo le escuchaba al señor funcionario hablar de las responsabilidades que tiene tanto la Administración General, la Secretaría de Productividad. Escuchándole la exposición, yo entiendo mejor, pero en la ordenanza no se establece eso con claridad. Tal vez haya que mejorar la redacción nada más. ¿Sí? Una cosa que me llama mucho la atención, no sé si yo estoy mal, pero tengo aquí el informe de Procuraduría y no existe informe favorable. No existe informe favorable. Si yo me equivoco, corríjanme, que yo pido disculpas. Lo que yo tengo aquí es un informe donde hay 30 y algo de observaciones que hace el procurador y finalmente lo que se dice es, se deja expresa constancia
de que el presente informe ha sido elaborado sobre la base del expediente e informes remitidos por la Comisión y Secretaría de Comisiones respectivamente a través de tales y tales oficios, pero no dice favorable a. Y tampoco se ha mencionado aquí si se ha recogido o no. Esto me parece fundamental. A ratos nos ponemos muy exigentes, hay una ordenanza que yo he presentado que por un informe todavía no me la pasan. Entonces, vamos cumpliendo todos, vamos haciendo las cosas como las tenemos que hacer. Yo no sé si la comisión remitió a Procuraduría que se acogió o no se acogió tales observaciones y ahí sí, entonces, Procuraduría emite el dictamen favorable. Si no hay el informe favorable, no deberíamos estar tratando en el primer debate. Entonces, yo sí hago notar esa situación como un aspecto de a tomarse seriamente en cuenta. Luego, bueno, ya lo dijo, me parece, Carlos, respecto de la licencia ambiental, yo ahí tengo también una preocupación porque se la elimina, ¿no es cierto? Luego, en otro artículo, habla a lo largo de toda la ordenanza de componentes, de los componentes de la licencia. Me pasa igual, en la explicación comprendo, sin embargo, en el texto no aclara. Ahí yo creo que se debe decir claramente a qué se refieren estos componentes, cómo es detallado, de tal forma que se vaya entendiendo. Ya. Lo mismo pasa en el artículo 29, ahí se establece dos categorías de actividades económicas vinculadas y desvinculadas, dice. Sin embargo, tampoco se realiza una definición clara de cuáles son estas actividades. Eso puede dejar a la subjetividad del funcionario, entonces hay que aclarar bien qué es lo que se está diciendo. En el artículo 32 se habla de que la Secretaría de Desarrollo Productivo, con resolución administrativa, podrá modificar el clasificador SIU, ¿no es cierto? Esto es la clasificación de actividades que pueden o no ejecutarse. Este clasificador tiene relación con el PUOS, nuevamente, entonces ahí una preocupación también. El PUOS es el que permite o no permite la asignación de actividades económicas, entonces sí me preocupa que solamente a través de una resolución administrativa eso se pueda hacer. No, yo creo que eso atraviesa por otras instancias, no sé, la comisión de suelo, no sé, o algún informe que permita que esto se haga de forma más legal. Ya. Luego en el artículo 32, respecto a que en el caso de existir un acto doloso, de simulación, ocultación, omisión, falsedad o engaño que induzca a error porque se parte de la buena fe, ¿no es cierto? Grave, etcétera, dice, se podrá denunciar a la Fiscalía General. Yo ahí sí quisiera que el procurador nos diga, ¿no es cierto? Mi propuesta es que se deberá, se podrá, es... ¿No es cierto? Si es que está como discrecional. Entonces, ¿podrá o deberá? Deberá. Necesariamente yo creo que la ley dice esto, ¿no? Entonces, yo haré llegar mis observaciones por escrito a la comisión a fin de que se procesen a ver si es que son acogidas o no, pero quiero insistir en el informe de Procuraduría, yo no encuentro el informe que diga favorable o no favorable, y apoyo la propuesta de Soledad Benítez en el tema de comerciantes y, por supuesto, en el tema de vivienda de interés social. Gracias, alcalde. No me tocó la campana.